their new way. But I'm safe and snug like a bug in a rug. And old Georgie ain't wet yet. ¿Tienes algún problema? Gracias. Esto es el colmo. ¿Cuál es tu problema? El hacer ladrillos sin paja nunca ha sido mi especialidad. ¿No puedes arreglar el eje? No, no lo consigo. Es tu camino. Tú lo construiste. Y si me preguntas a mí, te diré que debiste estar completamente borracho cuando te decidiste a construirlo. No, en verdad estaba sobrio. Lo que pasa es que el camino estaba seco cuando nos decidimos a hacerlo. El tiempo ha cambiado. ¿Tienes alguna idea que vaya de acuerdo con esa brillante observación? Tú te vas con la carreta y los caballos hasta Nashville. Allí irás a ver al herrero Moose Williams para que le ponga unos tornillos de acero al eje. Con eso aguantaremos para llevar las provisiones. Y mientras estoy con Moose Williams, ¿qué harás tú? Iré a ver el camino por si hay derrumbes o deslaves. Nos veremos en Johnson Creek dentro de 2 días. ¿Dos días? Yo apenas estaré llegando mañana por la noche. Una vez que la carreta esté arreglada, podrás partir de inmediato. El viejo Moose no tiene ninguna hija. Ja, 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 ja. Oye, oye. Josh, tú sabes perfectamente que a los caballos no se les puede dejar descubiertos. Espero que seas mejor descubriendo derrumbes que construyendo caminos. Dígale a Boone que me levanté para arreglar su carreta. No lo hubiera hecho por nadie más. Me siento miserable. Simplemente miserable. Mis pobres huesos me duelen tanto que mi esposa tiene que ayudarme a levantar por las mañanas. Con eso bastará. Ya puede bajarla. Estoy enfermo hace meses. Siento mucho oír eso. He perdido las fuerzas. Me siento como un trozo de membrillo. Ya me hubiera costado para morirme, pero el cura está ausente. ¿Qué opinan de esto? Un lindo paisaje con árboles y agua fresca.
¿Cree que es la forma apropiada de hablar de una dama? ¿Qué es eso? Es primavera. ¿No es maravilloso? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Quiere ayudarme? Sí, tráigala hacia aquí. ¿Es su carreta? Sí. Pues eso resuelve mi problema. No sabía cómo llevar mis pieles a casa estando el río tan crecido y mi canoa tan baja por la carga. Estaba pensando hacer dos viajes, pero con tanto bandido como hay en los caminos, ese no era un proyecto demasiado halagador. Ayúdeme a subirla. Hágalo con suavidad. Cuidado. ¿Qué usa usted para balancear la canoa? ¿Piedras? Sí. Las piedras más extrañas que usted haya visto. Obsérvelas. Son maravillosas. Me llamo McFarland. Cruz McFarland. Josh Clements. Ahora voy hacia Nashboro. ¿Puede llevarme? Ya estuve ahí. Daniel Boone y yo vamos mañana al este a traer provisiones. Pero solo le retrasaría un día. Daniel llegará aquí mañana. Hablaremos de eso. Sí, esperaremos a Boone. Mientras tanto, usted podría darme una taza de café y yo le hablaré de un río tan lleno de castores que se puede atravesar sin siquiera mojarse los pies. Oiga, ¿dónde dijo que está ese río? Ah, no, no se lo diré. Perdimos nuestra oportunidad. Debimos apoderarnos de sus pieles una milla río abajo. ¡Cállate! Dame tiempo para pensar. Te diré algo, amigo. Creo que cuando usted vende esas pieles se convertirá en un hombre rico. Pero no le tengo envidia. Claro que me la tiene. ¿Qué haría yo si me volviera rico? Probablemente compraría un pedazo de tierra. Después construiría una cabaña, ¿verdad? Y tendría que buscar una esposa para cuidar esa cabaña. Sí. Si yo busco esposa, rompería el corazón de la mayoría de las mujeres que viven en Kentucky. Jamás podría soportar esa responsabilidad. Por eso no lo hago, Mac. Traiga su manta y acuéstense cerca del fuego. Prefiero dormir oliendo mis pieles. Como quiera, hasta mañana. Sí. A otro por ello. Bien, Mac. Arriba. Mac. 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 Mac.
Alan, acuchillado. ¿Quién le haría esto a Mac? Bandidos. ¿Quién más? Alguien viene. ¿Será el asesino? Puede ser. Escondámonos. Me llamo Josh Clemens. ¿De dónde vienes? De Boonesboro. Bien. Diga la verdad, pero despacio. ¿Qué fue lo que pasó? Yo qué sé lo que pasó. Me encontré a Mac anoche aquí en la orilla. Yo dormí cerca de la carreta y él lo hizo cerca de sus pieles. Cuando yo desperté esta mañana, él estaba muerto. ¿Y bien? ¿Bien qué? Queremos oír más. ¡Suéltame! ¡No hay nada más! Aquí solamente estaban usted y Mac. ¡Diga la verdad! Mire, yo busqué huellas aquí y también las busqué del otro lado del río. Pienso que el culpable tuvo que haber venido del otro lado. Así que vinieron por el río, mataron a Mac y se fueron con las pieles. Sí, así creo que pasó. ¿Por qué no se llevaron la canoa? Cualquiera que lo hubiera matado estando usted tan cerca tendría que estar loco para llevar las pieles de una canoa a otra. Simplemente se hubiera llevado la canoa, ¿no es cierto? Señor Clemens, nos ha contado una historia descabellada. ¿Espera que la creamos? ¡Le juro que todo lo que he dicho es cierto! ¿Dónde escondió las pieles? ¡No las tengo! ¡Quieto! ¡Suéltenme! Probablemente podríamos sacarle la verdad, pero ahora quiero llevar al pobre Mac a casa. Engancha la carreta. Hay algo que debe saber, señor Clement. Nashboro tiene el árbol más alto de todo Kentucky. Thank you.
Ustedes sigan buscando. Yo regresaré a Nashboro por ayuda. Tiene las manos atadas. Podemos hacerlo salir entre los tres. Pero tal vez no. Volveré con más hombres y perros. Sepárense a ambos lados del río y no dejen de registrar ni una sola pulgada. Dame el sombrero. Deja que lo huelan. ¿Oyes? ¡Sácame de aquí! Puedes caminar. Me torcí un tobillo. Te digo que tenemos que huir, Daniel. Sepárense. Cubran todo el terreno. Ya lo hallaremos. Carne puesta en el asador. No voy a ir muy lejos ni muy a prisa con esto. ¿Qué voy a hacer, Daniel? Bueno, Josh, he estado pensando... No pienses, tengo que irme de aquí. Josh, cuando uno tiene a un oso acorralado en una cueva y tiene que sacarlo, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué voy a hacer lo que salga? Lo primero es encender un buen fuego en la entrada de la cueva. Luego echa hojas mojadas y el humo lo hace salir. No sé nada sobre los osos, pero tengo la sensación de que mi piel es la que se va a ahumar. Mañana a primera hora vas a presentarte en Nashboro. Ah, pero allí tienen un árbol altísimo, listo para ahorcar al viejo Josh. Y pienso alejarme lo más que pueda de ahí. Josh, la única manera de sacarte de este enredo es probando que tú no mataste a McFarland. ¿Y cómo piensas lograr eso? Encontrando al asesino. Sigue. Quienquiera que fuera el que lo asesinó, lo hizo por las pieles. Sí. ¿Y dónde están? ¿Y cómo voy a saber dónde están? McFarland debió poner su marca en todas las pieles. Todos los tramperos hacen eso. En este momento, todos los compradores de pieles del territorio sabrán del asesinato y estarán pendientes. Me parece que el que haya robado esas pieles va a tener que esconderlas hasta que las cosas se calmen. Sí, es lógico. Pero ¿dónde? La única forma de saberlo es haciendo que él lo diga. Veamos si lo he entendido. Yo me presento en Nashboro. Sí. E inmediatamente me arrestan por el asesinato de McFarland. Uh-huh. Y cuando yo esté preso, el verdadero asesino respirará tranquilo. Así es. Regresará a donde tiene las pieles. Yo lo sigo y lo atrapo.
tú lo sigues y tú lo atrapas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Olvidas que si fracasas me colgarán de un hermoso árbol? ¿Y ahora te importaría decirme cómo piensas agarrarlo si él no va a su escondite? Te aseguro que pasará como te digo. Daniel, ¿crees que este es uno de tus grandes planes? Bueno, ¿el mejor de tus planes? Claro que sí. Pues espero que lo sea, porque si es malo, va a ser malo de verdad. No lo entiendo. No comprendo cómo pudo escapar. Los perros iban tras él. Pues yo creo que nunca captaron su olor. Iban tras un animal o algo así. Fíjese lo que hace. Está muy pesada. Pudo romperme una pierna. Si lo hago, hubiéramos tenido que matarle. Esa no es mi idea de un chiste, amigo. No, creo que no le gustan mis chistes, ¿no? Cuéntale el de la vaca. Ese es bueno. ¿Cuánto hay que ordeñar una vaca grande? Digo, ¿cuánto tiempo se tarda en ordeñar una vaca grande? Igual que a una chica. Igual que a una chica no es graciosa. Si se quiere reír, voy a hacer algo para que se ría de verdad. ¡Quieto! Calma. Usted y su amigo están rondando por Nashboro hace días. ¿Cuáles son sus negocios? Ninguno que le concierne a usted. Los forasteros con mal carácter nos concierne a todos. No nos gusta la gente que no entiende nuestras bromas. Miren eso. Si es el mismísimo Clemens, el que mató a Mac. Con que no se rompió el cuello tratando de escapar, ¿eh? Pues me temo que lo va a lamentar mucho. Háganse a un lado, por favor. ¿Por qué ayuda a este tipo que mató a nuestro amigo Bruce McFarlane? Él no mató a nadie. ¿Acepta la palabra de Daniel Boone? ¿Cómo va a saber lo que pasó estando lejos de ahí? Porque Josh me lo contó y yo le creo. Usted puede creer en todo lo que le dé la gana. ¡Moose! Boone, nosotros lo agarramos con las manos en la masa. Estaba a punto de enterrar a Mac en el bosque donde nadie lo hubiera encontrado jamás. Mire a su amigo, aún tiene sangre en la camisa. Estaba en la canoa de Mac. Acababa de esconder las pieles. Debió observar su cara cuando nos vio. Trató de pelear para huir. ¿No es cierto? Josh vino aquí por su propia voluntad, sin que nadie lo forzara. Y no creo que lo hubiera hecho si fuera culpable. No nos interesa lo que usted nos diga. Nosotros podemos arreglarnos solos. ¡No es así! ¡Sí! ¡Que nos lo dejen a nosotros, general! Estos bandidos nos han estado robando todos los días desde hace tiempo. Y cada vez lo hacen más descaradamente. Ahora McFarlane ha muerto. ¿Quién será el próximo de nosotros? Lo que dices es cierto, Sam. Sí. Ha llegado el momento de que empecemos a hablarles. En el único idioma que esos bandidos conocen. Aquí tenemos el árbol más alto de todo Kentucky. Y vamos a usarlo con usted. ¿Es que no puede morirse un hombre tranquilamente en su cama? ¿Cómo estás, Daniel? No puedo quejarme, Mus. Pues yo estoy muy grave. ¿Qué es eso? ¿Esto? Son las pieles de McFarlane. Es mejor que hable, Clemens. Pues buscamos en Johnson Creek y encontramos el sitio donde estaban escondidas las pieles. No tardaría mucho en encontrarlas, ya que usted mismo las puso ahí. Tienes problemas, hijo. Yo no maté a McFarlane. Este es trabajo para el juez. Mi trabajo es tenerte bajo custodia hasta que él llegue. Y eso es lo que haré. Estar aquí afuera puede aumentar mi fiebre. Y será mi muerte. ¡Váyanse a sus casas! ¡Todos! Particularmente usted. No quiero tener problemas. Me siento demasiado débil. Vamos, hijo. ¿Cuál es la casa de McFarlane, amigo? Gracias.
ahí van nuestras pieles. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya pensaré algo. Ese es su camastro. Tomaré un poco de saine y miel. Y tal vez un trago de whisky. No creo que sea bueno juntos. Mejor me tomo la saina y la miel. ¿Saben lo que va a pasar? Es simple, como 2 y 2 son 4. Pasarán meses antes de que el juez llegue aquí. Y para entonces los ánimos se habrán enfriado. Los abogados empezarán con sus cosas legales y Clemens se reirá de todos nosotros. Según parece, tienen un problema. No necesitamos su ayuda. Un momento. Si tiene alguna idea interesante, lo escucharemos. ¿Han oído hablar del juez Qualley? ¿Qualley? He oído de él. Tiene este circuito hasta Harpersville. Eso no está más lejos de 2 días de viaje de aquí. Sí. Qualley es el hombre que ustedes buscan. Odia a los ladrones con toda su alma. Eso es interesante. Pero hay una cosa. ¿Cuál? Qualley querrá evidencias. Buenas evidencias. Somos 3 testigos. Sam. Hay algo que debes saber. ¿Qué? Las pieles que Boone me trajo no son las de Mac. ¿Estás segura, Lucy? Mac ponía la marca tan pronto limpiaba la piel. Ninguna de estas pieles tiene su marca. Boone y Clemens nos están engañando. ¿Pero por qué iban a hacer eso? Puede ser por muchas razones. Tal vez compraron unas cuantas pieles y en alguna parte tienen escondidas todas las de Mac. Tal vez. Solo tal vez. Vamos. Les diremos a los demás lo que pasa. ¿Está muy caliente? No siento nada. Es una maldita destemplanza. Terrible cosa. Mi pobre padre sufrió todo esto hasta los 78 años. ¿Murió de ello? No. Al final se cayó de un caballo. ¿Y se murió? No. Eso lo curó. ¿Lo curó? Se sintió también que se casó enseguida con la viuda Garrison. Eso lo mató. Sí. ¡Adelante! ¿Tienes algo importante que decirme a estas horas, Sam? Buenas noches, Lucy. ¿Moose? ¿Dónde está Boone? Fue a Williamsburg a traer un abogado para Clemens. Señora McFarland, yo no maté a su esposo. Tiene usted que creerme, yo no maté a su esposo. No soy juez ni quiero serlo. Moose, hay algo que Lucy quiere decirte. Estas no son las pieles de Mac. No tienen su marca. ¿Lo ves, Moose? Boone y este tipo están tratando de jugar con nosotros. ¿Dónde consiguieron esas pieles? ¿Las compraron? ¿Las robaron? Está bien, olvídelo. No tiene importancia. No necesitamos saber más. Ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Ven, Lucy. Señora McFarland. Señora. Sé lo que debe sentir. Pero por favor confíe en Daniel Boone y en mí. Estamos tratando de hallar al hombre que asesinó a su esposo. Eso no me lo devolverá. Tú ya habías adivinado que es... ¿Habías adivinado que esos tipos traían otras pieles y no las de McFarland? No.
Pero ahora las cosas saldrán mejor. Todos creen tener al verdadero culpable. Y lo colgarán de ese gran árbol. ¿Y nosotros qué haremos? Irnos y rápido. Iremos a buscar esas pieles. Las cargaremos y nos largaremos. Muy lejos de aquí. Mira. Iré a buscar a Quali. Asegúrate de que Clemens no intente nada. Cuidaré de eso. No te preocupes. Hasta pronto. Iremos por aquí. Pero este es el camino a Johnson Creek. Iremos lo más lejos que podamos de Johnson Creek, luego regresaremos y cortaremos por las montañas. ¿Por las montañas? Es muy cansado. Es necesario por si alguien nos sigue. Que está bajo custodia. Soy de fiar. Dígame, ¿ha oído hablar del juez Quali? ¿El juez que le gusta ahorcar? Claro que he oído. Le gusta ahorcar a los bandidos. Va a venir aquí. Va a ser un viaje especial. Solo por usted. Creí que le gustaría saberlo. ¿Cuándo crees que llegue? No es fácil de decir, pero muy pronto. Sí, señor. Muy pronto. ¿A dónde vas? Me voy a largar de aquí. No me digas que lo piensas. Claro que sí. Vine aquí por mi propia voluntad y me iré de esa misma forma. No es una buena decisión. El juez Quali iba a venir aquí. ¿Sabía usted eso? No hasta este momento. Él condena a todo mundo. Eso es lo que dicen. ¿Qué clase de oportunidad cree que voy a tener con un hombre como el juez Quali, eh? Ninguna. Menos que ninguna. Y ese no fue el trato que hice, así que me largo ahora mismo. ¿Y qué le voy a decir a Boone cuando regrese con ese abogado de Williamsburg? Puede decirle al señor Boone que ese maravilloso plan que ideó no resultó tan bueno después de todo.
¿Clemens? ¿Mm? ¡Ah! No se ha cocido. ¿Por qué hiciste eso? Me pone nervioso tu forma de actuar. Hay alguien por ahí. Yo no oigo nada. Solo lo presiento. ¡Contrólate! ¡No hemos comido! ¡Cállate! Recoge tus cosas y vámonos de aquí. ¡Ya están aquí! ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Swanson trajo al juez! Y el jurado y el tribunal. Todo el mundo sabe lo que debe hacer. ¡Qué bien! ¡Espléndido! Todo está listo, juez. Le dije que lo estaría. Tenemos el jurado preparado y la corte está ahí al lado. ¿Está listo, juez? A la justicia no se le debe dar prisa, Swanson. Bueno, creí que se le conocía como Quali el Rápido. Así es, amigo. Así es. Pero en las cosas judiciales, la prisa puede ser perjudicial. Quiero darme un buen baño y comer. Pero, disculpe, su señoría, pero creímos que iba a colgar a ese bandido ahora mismo. Jamás cuelgo a un hombre antes de comer. Además, por la tarde estas cosas parecen tener más dignidad. No va a permitir esto. Moose, usted es el condestable. Sí, mi trabajo es tener los prisioneros. Es todo lo que hago. Oye, ve por arriba y vigila. Si ves alguna cosa, grita como búho. Voy a ir con mucha cautela. ¡Aquí están! ¡Donde las dejamos! Oído al fiscal. Oiremos a la defensa. Oh, señor Cari. Señor Cari, ya puede usted retirarse.
¿Tiene usted algo que decir, joven? Lo que tenía que decir ya lo he dicho y les repito otra vez que no maté a McFarlane ni toqué una sola de sus pieles. ¡Silencio! Eso no parece ser muy buena defensa. Así se habla, pues. Joshua Clemens. Lo encontramos culpable de asesinato y de ser un vulgar asaltante de caminos. Y por lo tanto lo condeno... Un momento, su señoría. Leí algo sobre leyes ayer por la noche. ¿No olvida algo, su señoría? ¿Olvidar qué? Este es un delito capital, ¿no es así? Así es. Aquí dice que un acusado de un delito capital tiene derecho a recibir consejo legal. Quiere decir, un abogado. No, no, no. Si ese hombre tiene derecho a algo, tenemos que concedérselo. Eso es un mero tecnicismo. Pero tal vez ese mero tecnicismo sea el que le libre de la soga. No se meta en esto, Moose. ¿Entendí bien la ley? Hay varias maneras de entenderla, condestable. Uno evade la ley si la ley está de su lado y se evaden los hechos. Si los hechos están de su lado, pero si no tienen nada de su lado, uno no evade nada. Y como lo veo, ustedes tendrán que apegarse a la ley. Pues le aseguro que aunque los hechos y la ley no estén de mi lado, usted no va a colgar a este muchacho sin un consejo legal. Está bien. Si a usted le parece que con esto ganará algo, la corte nombrará un abogado para el acusado. Bien. ¿Hay aquí un abogado? No hay un abogado ni a 100 millas. Así que tendremos que esperar hasta conseguir uno. Vamos, hijo. ¡No! William, no se meta en esto. Él es culpable de asesinato. ¡Claro que es culpable! Estoy muy débil, Sam. Pero creo poder romper 3 o 4 de sus estúpidas cabezas si no nos dejan salir. Nos lo vamos a llevar aunque usted se oponga. ¡A él! Los agarré con las pieles en las manos. ¿Te encargarás de ellos? Estoy muy débil, Daniel. Tendré que hacer un esfuerzo para encerrar a esos dos hombres. No lo he hecho tan mal para tratarse de un hombre enfermo. No sé lo que hubiera hecho si estuviera bien de salud. Le dije a tu papá que yo no huiría. No importaba qué tan angustiosa o desesperada fuera la situación. Oh, creí que habías dicho que todo el pueblo y que hasta los niños andaban tras de ti. Se podría decir que todo Kentucky, pero yo los llevé en una persecución infructuosa. Caminé en zigzag y les hice que cruzaran el río 4 veces en menos de media hora. ¡Caracoles! No, y luego me subí a un árbol y los tontos perdieron mi rastro. Todo el pueblo estaba dando vueltas alrededor del árbol desesperados por no encontrarme, preguntándose cómo el viejo Josh había desaparecido. Caracoles. No, si mi papá no crió a ningún tonto. Todavía lo recuerdo. Un día me dijo, muchacho, si tienes problemas, combate al fuego con fuego. Yo me acordé de eso. Y entonces me dirigí inmediatamente a Nashboro y me enfrenté a todos para aclarar las cosas. ¿No estabas asustado? Claro que no. Josh, ¿por qué no haces una pausa y me ayudas un poco con estos sacos de azúcar? El azúcar. Israel, el desayuno está casi listo. ¿Quieres vestirte ya de una vez? Y deja a Josh y a tu padre en paz para que terminen su trabajo. Ay, mamá. Josh no me acabó de contar sobre su pelea él solo contra todo el pueblo. Tengo que escucharlo todo. Mira, jovencito. Ven a ayudarnos. Sí, mamá. Josh,
A mí me gustaría escuchar esa parte en donde capturaste a los bandidos sin la ayuda de nadie. La verdad es que no recuerdo haber contado eso, Dan. Yo creo que la segunda vez lo vas a contar mejor. Becky, ¿por qué no pones otro plato? Tal vez Josh quiera quedarse a desayunar. Ya lo tengo puesto. Gracias, Rebeca. Además, quiero oír la historia de la princesa India otra vez. ¿Princesa India? Sí, aquella con la que Josh casi se casa en Ashboro mientras tú estabas en Johnson Creek. Sí, la princesa. Será mejor que te vayas a lavar, Israel. Oye, Daniel, creo que la historia que les conté... Supongo que la adorné un poco. Bueno, creo que mezclaste un par de historias en tu narración. ¿No es así? Pero los hechos se adaptan a la verdad. Especialmente la de la princesa India. Bueno, eso lo inventé para ponerle algo de emoción. Hay algo que quería preguntarte. Esas pieles que llevaste a Nashboro, ¿de dónde las sacaste? Me las dio un jefe indio. Tú sabes, uno que estaba ansioso por deshacerse de la princesa India. Está bien, Dan.